Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Bienvenidos a esta semana, hoy 5 de febrero. Empieza con noticias importantes, relevantes, de las cuales quiero dar cuenta y voy a conversar sobre lo que puede implicar el nuevo triunfo electoral de Bukele en El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú con la Policía Nacional, que comete error tras error? Y también voy a referirme a Petro Perú. ¿Qué es lo que le da a título al programa del día de hoy? Que es una teletón tributaria para Petro Perú. Ha habido un cambio por el cual el Ministerio de Economía ha pasado a controlar la petrolera estatal Petroperú. No tengo mucha esperanza que vaya a significar un cambio relevante en esta empresa que sigue demandando cada vez más dinero, más dinero, más dinero. En marzo es el mes tradicional en que se paga impuestos. Vamos todos a pagar para la Teletón, para financiar a todos los comechados que viven alrededor de Petroperú, principalmente proveedores corruptos, como los que se rebelaron en Zarratea con Pedrín Castillo. Vamos primero con Bukele. El señor Nayib Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador y ahí están viendo las fotografías de cuando fue a votar. Ahí en El Salvador todavía usan lo del dedo que se mancha para demostrar que uno ya votó. Y veamos por favor con las imágenes de luego de que Nayib Bukele dijo que salió a promover y a decir que ya había ganado, y de hecho pues ha ganado por un margen elevadísimo de 87% del voto, entre 85, 86 siguen contando, pero ahí tienen el último registro, 87-61. Hubo algunos otros rivales sin mucho fuste, la verdad. Joel Sánchez de Arena, 4%, Luis Parada 1.62, Manuel Flores 4.63, la verdad que nada. 87%, 88% si se redondea, por ciento de lo reelige a Nayib Bukele. Algo que era de esperarse porque tiene una aprobación de alrededor de 90%. Esto fue lo que dijo el candidato presidente que va en su primera reelección y que aspira a quedarse muchísimo tiempo en el poder. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. El señor Bukele está muy contento porque de hecho lo que ha logrado es una reelección con una votación altísima. Y cuando habla de una democracia, su gobierno tiene serios problemas para ser denominado como una democracia, pero es porque además, ¿por qué? Porque rompe reglas en el camino. El problema, ¿cuál es? Es que rompe las reglas, pero lo que hace es se salta la ley, pero ofrece un delivery, una oferta concreta que es combatir la inseguridad, la delincuencia en El Salvador, y gracias a estas cárceles y esas capturas de muchísima gente, en las cuales parece que hay algunos que no eran delincuentes, pero todos dan en el mismo saco, lo que ha conseguido es darle tranquilidad a un país que vivía a salto de mata. Y ahí el problema que hay es que nos lleva a la conclusión típica, previsible, donde los problemas de inseguridad se agravan terriblemente, lo que esto abre es que la gente está dispuesta a ceder en garantías democráticas a costa de seguridad. Y es lo que ha pasado desde Estados Unidos cuando se produjo el atentado de las Torres, en el cual el Estado tomó posiciones para poder interceptar comunicaciones, etcétera. Es decir, invade espacio de la privacidad, la gente está dispuesta a ceder libertades y derechos a costa de tener una tranquilidad, y pocas cosas pueden ofrecer tanta intranquilidad como una situación de agravamiento de la delincuencia, que es lo que pasó en El Salvador. Hoy día lo tienen controlado y eso es lo que le ha permitido a Bukele esta reelección muy fuerte, que se condice con la aprobación de cerca de 90% que tiene Bukele. Está consiguiendo 87% de la votación y eso explica lo que está sucediendo. La gente, cuando tiene una urgencia, demanda una respuesta y el gobierno da una respuesta. Si la da, pues se vuelven populares. Esto ocurrió en el Perú con Alberto Fujimori en los años 90, cuando terminó con el terrorismo, el Sendero Luminoso,
y terminó con la crisis económica tan grave que dejó el gobierno anterior, el gobierno aprista, y entonces eso le generó una gran popularidad y le permitió una reelección, aún a costa de saltarse la ley, porque lo que hizo fue cambiar de una manera indebida los temas de reelección. Pero ahí es donde estamos, y a lo que voy es que cuando la gente está angustiada, apremiada por problemas gravísimos que no se resuelven, está dispuesta a ofrecer a cambio ceder en libertades. Y lo que está sucediendo en El Salvador es muy, muy claro. El Salvador, y Bukele en particular, es visto en América Latina por sus propios, a la propia población, como la mejor democracia de América Latina. ¿Por qué? Porque devuelve, entrega el Estado un servicio que la gente está demandando con urgencia, y pocas cosas se demandan con urgencia como la seguridad cuando esta no existe. ¿Qué tiene que ver esto para el Perú? Muchísimo, porque lo que el Perú está demandando en este caso es tener una solución al gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. Vean, por ejemplo, cómo la portada de hoy de La República, que da cuenta de cómo se ha llegado a un récord de cada 24 horas criminales cometen 11 secuestros que se producen en el país. Y ahí está la información que viene de la portada de La República del día de hoy. Y lo que sucede es que esto, si uno revisa, y me estoy saltando un ratito a La Libertad, donde es una de las regiones más perjudicadas por el avance de la delincuencia, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, un problema que no se resuelve, sucede que las autoridades reclaman medidas excepcionales para poder combatir a la inseguridad. Vea lo que el gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, dijo hace unos días, nada más el viernes o jueves, en Palacio de Gobierno, cuando demandó que haya una respuesta del gobierno central mucho más potente que la actual para combatir a la inseguridad. Véalo, por favor. Para que tome a la región La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del 1 de enero hasta ahora en La Libertad hay más de 33 muertos. Todos los días un muerto. Todos los días un muerto. Entonces he venido a hablar con la presidenta. Hemos tenido una reunión también con el premier, el ministro de Defensa, ministro de Interior, ministro de Justicia. Porque después de todo, este es un trabajo de todos. Y cada uno debemos cumplir con nuestro compromiso. Quiero decirles que la conclusión final es que se va a declarar en emergencia la provincia de Trujillo, la región La Libertad. Previo informe, nosotros vamos a hacer el informe para decir qué provincias son las más prioritarias. Pero en sí, el problema es de la región La Libertad. Ya. La iniciativa es entonces crear una base militar en la zona de La Libertad para combatir a la inseguridad. Y eso significa como alterar el reparto de funciones, donde la policía va cediendo espacio a la Fuerza Armada ante la constatación de que el problema se ha desbordado totalmente. En La Libertad, en verdad, se ha desbordado hace muchísimo tiempo, donde los secuestros, los asaltos son asunto de absolutamente todos los días. Y en ese contexto hay quienes piensan que no es una buena idea. Vea lo que cree este ex comandante general del ejército. Ayer, y lo que hemos visto son las declaraciones del señor Acuña, que me parece que tiene que ajustar un poquito más sus ideas para dar a entender bien lo que quiere decir. Efectivamente, una declaratoria de emergencia sola no es una medida, digamos, que vaya a solucionar el problema, porque estamos viendo que la situación de seguridad está excediendo las capacidades del gobierno. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay una estrategia integral. Entonces, son tres provincias, me parece que mencionó el señor Acuña el día de ayer, Virú, Patas y el mismo Trujillo, que ya sabemos que hace bastante tiempo y no de ahora, están siendo prácticamente controladas por estas bandas criminales de extorsionadores, en el caso de la minería ilegal. ¿Qué van a hacer los militares ahí? Nuevamente viene lo que ya hemos conversado en otras oportunidades. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar a actividades de seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación, tienen un entrenamiento, tienen equipamiento para otras finalidades. Mi impresión es que lo que debería hacerse es más bien potenciar a la policía para que pueda
responder con efectividad ante estos problemas. Y esto va a ser muy difícil mientras siga al como ministro del Interior el señor Víctor Torres, que la verdad es alguien que lo trajeron de Estados Unidos, que puede haber estado muchos años allá, no tiene una vinculación de conocer lo que está pasando en el Perú, y cada declaración que hace simplemente confirma que no es la persona para enfrentar una situación tan compleja como la actual. Será amigo de Nicanor Boluarte, sabe Dios cómo llegó y quién lo invitó a estar en el gobierno, pero su participación es, la verdad, lamentable. Escuche un ejemplo de eso. Que mi gestión no va a ser en el escritorio, mi gestión va a ser en la calle, combatiendo las bandas criminales que están atentando día a día contra la vida de las personas. No podemos permitir que eso continúe en nuestro país. La Policía Nacional, encabezada por su comandante general, y la ciudadanía que en estos momentos nos acompaña, vamos a luchar contra esa lacra. Sí, señores, vamos a luchar contra esa lacra, contra esa violencia. Esos señores criminales, esas bandas, ese tren de Aragua, esos gallegos, que nos miren, porque no vamos a estar sentados en el escritorio. Tienen sus días contados y nosotros vamos a poner todo el esfuerzo que está a nuestro alcance y más para vencer todo este problema y dar tranquilidad a la población peruana. 2 meses y medio después, los que está, él sigue sentado ahí, pero sus días están contados como ministro, porque las bandas criminales siguen haciendo lo que les da la gana y avanzando con mucha, mucha fuerza. Es ahí donde estamos, y junto con eso también tiene que ver, más habla del comandante general, que él sacó luego que ocurrió el incidente en Ayacucho, cuando le jalaron los pelos a la presidenta Boluarte, procedió a cambiar al director general de la policía, no porque ese era un mal evento, sino porque el gobierno quería sacarlo y a este señor Torres lo habían traído para sacar a esa persona. Mejor nos iba la verdad con el anterior ministro Vicente Romero. No es que los resultados estuvieran muy buenos, pero al menos parecía que había alguien que conocía el asunto y que estaba trabajando en esa dirección. Hoy parece haber garantía de que hay alguien que no sabe ni hostia de lo que está pasando ahí, y ahí es donde estamos. Y mientras eso ocurre, la policía se dedica a tonterías como a tratar de amedrentar a periodistas, y es lo que está ocurriendo con su persistencia en el caso de los reclamos que lanza por la caricatura de Carlín, donde dio cuenta, si podemos poner, ahí está, esa caricatura, que aprende a diferenciarlo, no te confunda, delincuente con traje de policía, policía delincuente, policía que cumple su deber, y habla del grave problema de la Policía Nacional. Y hay muchos elementos, y muchos, el propio Carlín, cuando le han preguntado si esta caricatura es una interpretación correcta, dice que no, y creo con acierto que es una clara expresión de lo que ocurre en la realidad. El día de hoy en El Comercio aparece una información sobre policías, que hay 9.000 policías que están metidos en faltas muy, muy graves. Es lo que tenemos. Y mientras eso ocurre, la policía anda presionando a los medios. En el caso de la caricatura de Carlín, pongamos por favor, han enviado esta carta exigiendo que en 48 horas haya una rectificación. Rectificación que lamentablemente no va a haber para la policía, porque la caricatura es una opinión de lo que ocurre. Y en este caso, darse cuenta que hay problemas gravísimos de corrupción en la policía es algo con que más parece una descripción que una interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Cambiará eso? Pues vamos a ver. Pero mientras la policía sigue estando preocupada de asuntos como estos, de minucias, de no entender la libertad de expresión, suceden cosas como esta. Esta es la caricatura que presentó al día siguiente a Carlín, donde está claro que ni un paso atrás, porque va a seguir claramente en su posición y es lo más correcto que ocurra. Ante estas amenazas simplemente hay que responder con claridad. Y acá hay una carta, un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde da cuenta, que acaba de emitirse el día de hoy, da cuenta que es inaceptable este atropello que hay contra Carlín por parte de la policía. La CIP insta a la Policía del Perú a que desista de iniciar acciones legales por la caricatura, y este comunicado está respaldado por el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Periodistas y por el Consejo de la Prensa Peruana. Vamos a ver qué pasa y hasta dónde llega la majadería de la policía de querer amedrentar y creer que pidiendo una rectificación de una caricatura
va a hacer pensar a la gente que la policía no hay ningún problema de corrupción. Lo que uno debería esperar es que la policía diga, cumplo con eficiencia mi trabajo y cumplo con honestidad. Lamentablemente no es lo que está sucediendo y vamos a ver hacia dónde termina. Pero mi percepción es que estamos muy cerca de un cambio del ministro del Interior junto con varios otros ministros. Y de ahí esto me lleva a pasar al caso de Petroperú, que es el que le da el título al general al programa de hoy, que es una teletón tributaria para Petroperú. El día de ayer se ha informado que el Ministerio de Economía toma Petroperú, es decir, que va a tomar más un predominio en el destino de la principal empresa estatal. Antes, la Junta General de Accionistas tenía una representación del 60% para personal del Ministerio de Energía y Minas y 40% del Ministerio de Economía. Nunca se ponían de acuerdo y al final el que cortaba el jamón, el que mandaba, era el Ministerio de Energía y Minas. Esto se pretende cambiar ahora y ocurre en un contexto en el cual Petroperú sigue pidiendo muchísimo dinero. Está pidiendo un rescate, una ayuda para pagar deuda, etcétera, de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Si usted no se imagina, es muchísima plata que puede servir para muchísimos fines. Pero lo que quiere Petroperú es que sirva para darle un respiro más a la empresa, respiro que se le viene dando de hace muchísimo tiempo. Es una empresa que es adicta a la mamadera estatal. Mi comentario sobre si esto va a tener efecto o no es que creo que no. Y tiene que ver con que, ¿para qué requieren cambiar la composición de la Junta General de Accionistas si lo que simplemente habría que hacer es nombrar a un ministro de Energía y Minas que esté alineado con la posición que en teoría el gobierno quiere tomar? No es así, no quiere cambiarlo y quiere seguir teniendo un ministro de Energía y Minas que lo que hace es que, mientras se habla de atraer capital privado, inversión para sacar adelante Petroperú, pues simplemente sigue tomando y capturando espacios para Petroperú. El lote 192, que es el más grande que hay en el país, ya Petroperú, eso lo vino manejando una empresa petrolera canadiense, colombiana, hasta hace 3-4 años. Y luego lo dejó porque el Estado no daba claridad de qué es lo que quería hacer. Se hizo un concurso y ganó otra empresa de Canadá, Alta Mesa, y desde hace un año y medio, cuando ya estaba Pedro Castillo, hasta ahora ha seguido peleando para que se dé marcha atrás en ese concurso y sea Petroperú el que desarrolle el pozo, desarrolle ese lote. La verdad que Petroperú no tiene ni para pagar nada y va a seguir haciendo ese tipo de operaciones. Y esto se cree que va a cambiar ahora que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que toma control de la empresa. Mi impresión es que no, que simplemente mientras eso ocurre, pues Petroperú sigue avanzando en explotación de lotes, sigue ahora el 192, quiere tomar el Pozo 10, está en esa onda y ahí como que van al margen de todo. Y mi primera pregunta con respecto a este esquema de pasar Petroperú para que sea el Ministerio de Economía el que lo controle, ¿por qué no ponen un ministro de Economía que esté alineado con eso en vez de estar como pidiendo disculpas, perdón, para poder entrar? Es porque el gobierno no quiere cambiar totalmente las cosas y quiere simplemente ir poniendo parchecito, parchecito. Y segundo, porque el Ministerio de Economía tampoco es que hoy en día dé mucha garantía, la verdad. Y hay un artículo muy interesante de Alejandro Falla, socio del estudio Bular, Falla y Escurra, hoy en El Comercio, donde da cuenta que el problema es que Petroperú parece un alcohólico. Y dice así el artículo de Falla: si pones una botella cerca de alguien que le gusta el trago, se la va a tomar. Si se la da gratis, se va a tomar hasta quedar inconsciente. Y luego de la borrachera no se acordará del papelón que hizo o de los destrozos que causó. Bueno, pues agrega Falla, el borracho en esa historia es Petroperú. Y quien le ha puesto trago gratis por muchos años ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. En las últimas semanas se ha venido hablando de la posibilidad de un nuevo rescate financiero a favor de Petroperú. Le faltan fondos para pagar y el pedido asciende, como se les he dicho, a 3.000 millones de dólares. Una empresa que no paga sus deudas, que vive del dinero del Estado. Y el dinero del Estado no es que sea del Estado, es tuyo, mío. Y por eso es que creo que hay que estar teniendo en cuenta que ahora en marzo, que es el mes en que se regulariza el pago de impuestos, es la gran teletón para pagar las necesidades insaciables de Petroperú, que es un gran barril sin fondo. Y ahí hay que lamentar, uno, la posición del gobierno. Dos, la posición de la izquierda peruana en general, que asume que defender a rajatabla a este barril sin fondo
sin tener en cuenta ningún tipo de costo, es una medida nacionalista y créanme, es la medida más absurda que puede haber. Lo importante es cómo se gestionan, cómo se dirigen las utilidades que esta empresa debería tener y no cómo se toma la gerencia. Eso es lo que hace un Estado, cualquier Estado, incluido un Estado socialista, izquierdista, que busque el beneficio de la opinión pública, pues no es lo que está sucediendo lamentablemente acá, y siguen con ideas muy, muy confusas, lamentablemente, que lo que creen es que defender que Petroperú sea el gran operador, el Estado de esta empresa, es la mejor manera de asegurar ya no sé qué cosa, porque no da utilidades, quita recursos que deberían ser destinados a otros fines, al propio Estado para poder seguir viviendo, y no se dan cuenta que lo relevante es qué se hace con las utilidades y cómo se regula estas empresas. Lamentablemente eso no es lo que se está ocurriendo en Petroperú. ¿Va a cambiar las cosas? Tengo muchas dudas. Esto simple porque si el gobierno quisiera realmente avanzar, cambia al ministro Vera y ya está, y comienza a avanzar en otra dirección. Cuando se habla además de privatizar Petroperú, es algo que por ahora es inviable. Este gobierno carece de toda confianza y no genera la credibilidad para decir voy a privatizar como para atraer a inversionistas serios que quieran apostar para sacar adelante una empresa. Acá hay un gobierno que quiere tener socios que entren, pero ellos cortar el jamón, ellos controlar las cosas. Así no se va a ningún lado con Petroperú. Así seguirá estando la insolvencia Petroperú y así se hunden las posibilidades de desarrollo de las personas, porque recursos que deberían ir para mejor educación, salud, seguridad, se van para los intereses del sindicato de Petroperú, la gerencia de Petroperú y los proveedores corruptos de Petroperú, todos aconchavados en lo mismo, y ahí es donde vamos. Y mientras eso sucede, el gobierno simplemente tira fuegos artificiales y no hay un sector político de derecha, pero principalmente de izquierda, que diga esto está mal, hay que cambiarlo. No, lo que siguen viviendo es de lo que puede dar Petroperú. El fujimorismo apoya a Petroperú en el norte y la refinería la apoya al fujimorismo porque eso le da votos. Y el fujimorismo es muy fuerte en la zona de Piura, particularmente, entre otras cosas, por eso. Y lo mismo sucede con la izquierda peruana que defiende Petroperú con unos comentarios en los medios que es francamente gracioso. Por ejemplo, uno como este. Todo el petróleo en el diario 1, todo el petróleo del Perú para los peruanos, no a la privatización de Petroperú. Y lo toman como una situación en la cual, como que fuera el último bastión que tienen que defender, y es el último bastión que está hundiendo al país y a los políticos que defienden ese tipo de iniciativas. Bien, esto es, creo que estoy ya con el tiempo casi vencido, así es que simplemente me voy y mañana seguiremos con más temas como estos, y les deseo que tengan un gran día y eso es, y al otro lo de Vizcarra lo dejamos para mañana. Me voy y los dejo con la grata compañía de todos los programas de LR+, y por mi parte los veo mañana a la misma hora. Chao, chao.